Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es el cuarto de baño de Alan Pierce, ¿no? El protagonista de Watch Dogs, que es el juego, ¿no? En el que estamos, en PlayStation 4. Y bueno, aquí vemos un espejo y bueno, vemos la taza del váter, ¿no? Allí, muy bonito. Y si miramos aquí enfrente, no nos vemos, no podemos mirarnos, ¿no? A un espejo. Un poco extraño esto, la verdad que esto no me ha gustado. Y bueno, nos traspasa y lo que vemos sería esto, ¿no? Además lo vemos mucho más cercano. Bueno, será un espejo, los cristales serán de estos que acercan la imagen, ¿no? Pero bueno, eso no significa que tengamos nosotros que ser invisibles para el espejo. Es un pequeño fallo que hay. ¡Wow! Tengo que pensar en otra cosa. Por suerte, esta ciudad está llena de distracciones que no se esconden de mí. Wow. Bueno, pues hermano, hermana, asesinado, asesinada. Vale. Bueno, nos dice que analice a la gente, ¿no? Para descubrir posibles delitos cerca de tu escondite. Me voy a quitar un auricular porque creo que estoy hablando un poco raro. Vale, ya me entero de lo que digo. Abrir analizador y vamos a ver este que es lo que hace. Hackear. Bueno, podemos Un seguir día se lo tengo escuchándolo. que agradecer al CTOS. Entro en su software de reconocimiento facial y ya tengo acceso a la información de todo el mundo. Bueno, como vemos o como hemos escuchado, dice que... A ver, ¿esta qué está haciendo? ¿Qué pasa, tronco? Me ha arruinado. No se irá de rositas. No te vuelvas loco, tranquilízate. Y una mierda, ahora mismo voy. ¿Eh? Este tipo está descontrolado. Pero hoy no va a hacer daño a nadie. Bueno. Solo tengo que rastrear su llamada y será mío. Pues guay, guay, guay. Vamos a saltar por aquí. Como veis, no nos hacemos daño a 2 metros, ¿no? Pero, bueno, a 2 metros no, a un poquito más, a 3 metros. Así que guay. Esto lo podemos bajar. De momento no podemos bajarlo. Así que, bueno, vamos a irnos por aquí. A ver esto. Qué guay. Vale. Wow, ¿habéis visto cómo hemos saltado? ¿Y esto qué es? Ah, no disponible todavía. Será un juego de móvil o algo así. Vamos a irnos por aquí a ver si encontramos algún coche por aquí, por algún callejón. Y bueno, como podéis ver, podemos hackear prácticamente todo, ¿no? Y también escalable. Oh, ahí vemos un coche. Y más que un coche, es un cochazo. Y bueno, lo que estaba diciendo el personaje, mirad cómo rompe la ventanilla para entrar. Lo que... Guacha, va el motor. Vale, conducción. La conducción es un poco compleja para mi gusto. Vamos a poner otra cámara que os gustará más. Y hay que ir para acá. Sí, señor. Investiga la zona del delito, que está por aquí. Tiene que estar por aquí. Muévete con cuidado, que no te Muy bien. localicen. Que se encargue el analizador. Vale, o sea que hackeemos y ya está. Y nos enteramos de detección de delitos. Cuando el CTO detecta un posible delito, ve a la zona tal, que ya estamos. Analiza con cuadrado para identificar a una posible víctima o delincuente. Evite que te detecten. Y espera la alerta del CTOS para intervenir. Atrapa al delincuente sin matarlo para obtener una recompensa y una reputación mayor. Perfecto. Pues bueno, una cosa que podemos hacer es subirnos. Y si es pulsamos círculo, mira, quitamos la llave para no hacer ruido. Y hacemos como nos escondemos, ¿vale? Así que bueno, como buenos espías, vamos a aparcar el coche en una forma. Aquí, así, como el que no quiere la cosa, y sí, ocupando 2 carriles. Por cierto, pedazo de coche ese, ¿no? El naranja. Pero bueno, vemos que el CTO,
el CTOS está por aquí. Por cierto, el CTOS es una especie de... no sé cómo llamarlo. Es como una torre radio o algo así. La cual, pues, vamos a hackear de mientras. Ah, mira, está escuchando música y, el, y escuchamos el tema y demás. Guay eso. Ser aquí. Debe de ser la mira, que busca. Posible víctima. El tipo está cerca. Lo presiento. Vale, vale, vale. A ver. Bueno, bueno, bueno. ¡Oh! Mierda, me ha visto. A ver, a ver, a ver. No puedo ir a me ha visto por un mensaje amenazador. Y no ahora sé. Atacará otro día. Me cago en todo, la he cagado, ¿no? La próxima vez debo tener más cuidado. Mierda. Bueno, pues resulta que la he cagado. Como ya veis, es mi primera vez. Mira, esto no está rapeando. Yeah, sí, tronco. Guay, guay, guay. Mira, nos llaman por teléfono. Nicky, ya lo sé, la fiesta ya ha empezado. Casi ha terminado. ¿Dónde estás? Voy para allá. Ay, me pones de los nervios. Jackson está impaciente. Vente ya, te echamos de menos. Yo también. Ahí estaré. Lo siento, Nick, tengo que contestar esta llamada. Nos vemos. Bueno, pues nos ha llamado... Mira, si necesitas un vehículo, llámame. Te haré un apaño. ¿Coches de segunda mano? ¿Prefieres dejar tus datos en un concesionario? Yo no hago preguntas. Y este tío me consigue el vehículo que quiera. Y a ti, si lo necesitas. Puede que sí. ¿Cómo le va a morir? Ahí se le va todo de color de rosa. Voy a tirarlo en mi pequeño vertedero. Lo necesito vivo, Jordi. Sí, sí, vivo. Lo que sea. Va en contra de tus principios, ¿eh? Yo me lo cargaría y punto. Pero oye, si me pagas bien, lo mantengo con vida el tiempo que quieras. Trabajo por dinero. Bueno, pues ya sabemos que nuestro compañero trabaja por dinero. Así que abre el smartphone, selecciona la aplicación coches a petición, desbloquea vehículo, bla, bla, bla. Vamos a investigarlo. Coche a petición. Guau, chaval, mirad los coches que hay de camionetas. R1 deportivos, que de momento hay estos pocos. Claro, esto de no lo podemos pillar de momento, pero no sé por qué, la verdad. Para desbloquear vehículo, condúcelos o hackea civiles. Vale, condúcelos. Pues fácil, aquí tenemos un pedazo de vehículo. Motocicleta, que de momento tenemos esta. Vehículos más pesados, potentes, veloces. Muy interesante, ¿lo ves? Ya tenemos alguno que hemos podido pillar ahora. Guau, chaval, mirad el último. Porque, madre mía, estos tienen que ser la leche, ¿no? De rápidos. Y bueno, aquí podríamos tener un coche propio, pero la pregunta es, ¿para qué queremos un coche propio si lo podemos robar, ¿no? Y aquí económicos, bueno, interesante. Otra cosita más es el árbol de habilidades, que ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Y bueno, aquí tendríamos las de hackeo, aquí abajo las de conducción, aquí objetos creados y aquí combate. Nos vamos ahí a conducción y vamos a hacer esta, ¿no? A obtener esta habilidad, ya que, bueno, apertura de coche sin llamar la atención. O sea, lo abro con el móvil y por lo tanto no tengo que... no tengo que... A ver cómo lo hackeo. Ah, ya está. Simplemente, ¿lo veis? Por cierto, suena la musiquita. Esto se puede cambiar. Así que guay. Volardos. Uy. Vale, habéis visto que he puesto los volardos. No lo habéis visto muy bien. Pero bueno, se pueden quitar, se pueden poner. Pero esto lo que hace es gastar la batería del móvil, ¿no? Bueno, la batería no. Quita posibilidades de hackeo. Vamos a quitar la música que me está poniendo un poco incómodo. Bienvenidos. Estoy hablando con Charlotte Gardner, directora de Relaciones Públicas de Blum. Bien, Charlotte. Hablábamos de... Vamos a poner nuestro semáforo en verde. Por toda la ciudad, en todas creo. Partes. Bueno, da igual, no sé. Vamos a quitar... Pertenecen a la división de seguridad. No recopilan datos. ¿Cómo quitamos la música? La radio. Eso. Bueno. Es información exclusiva, pero podemos asegurar que los ciudadanos inocentes pueden sentirse seguros en seguridad.
CTUS los vigila. Bueno, la conducción está bastante guapa, ¿no? Está preparado para avisar de cualquier actividad criminal. Carlos, ¿y eso es el futuro que hay después? Nunca dejamos de investigar. Actualmente estamos estudiando algunas ideas nuevas para el CTUS. Bueno, ya me he cargado algo. Bueno, así está más guay, ¿no? Que se ve todo. Pero bueno. Aquí la verdad es que no se puede ir demasiado rápido. Vamos a aparcar aquí. Atacó al matón del instituto, no sé qué, pim pam. Vamos a saltarnos esto, ¿por qué no? Y ahí vemos a unos cuantos que tienen pinta de... tienen pinta de algo. Podemos ponernos aquí. ¿Qué ha pasado? Vale. Seguir al criminal potencial. Víctima potencial. Ahí está, lo hemos pillado, chaval. Toma ya, chaval. Madre mía, lo hemos dejado tonto, ¿eh? Lo hemos dejado tonto. Quiero amortizar préstamos. Así que guay, ¿no? Edad 22, profesión industrial, ingreso 81.000, vale. Así que, bueno, criminal neutralizado. Está bastante guay. Y nuevas habilidades. Interesante también, ¿no? Con lo de nuevas habilidades. De momento, la verdad es que aquí... Ah, mira. Aquí en combate... Aquí, sí, aquí en combate vemos que aquí hay una nueva habilidad. A ver si la pillo, que es esta. Ah, no, esta es que ya la tengo, vale. Pues no sé qué nueva habilidad hemos ganado. Da igual, de momento da igual. A ver, rueda de progreso. Ah, vale, ya entiendo. Misiones secundarias, delito detectados. Uno de unos cuantos. Vale, 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 esto ya lo voy pillando un poco. Recordad que yo también soy nuevo, ¿vale? Así que normal que vaya un poco lento el juego. Así a priori. Y claro, no con... y no controle yo del todo. Vale, intentaré no... Mira, acabo de poner los volardos. Ha flipado el otro, ¿no? Bueno, aquí vemos un sitio. Un sitio que, bueno, podríamos comer aquí. Mira, ahí están limpiando los el musulmán. Limpia ventanas, claro, se ve ahí limpiando las ventanas. Y bueno, podemos comprar. ¿Buscas algo? Y podemos comprar un refresco. Vamos a comprarlo, ¿por qué no? Comprar. Vuelve si necesitas algo más. Muy bien. Y ahí está nuestro refresquito. Sí, señor. Venga, gracias, hasta luego. Y nada, bebemos un poco y ya está, ¿no? Hasta luego. Vale, guay, no es que se pueden hacer muchísimas cosas, pero un poco. Es al menos un detalle, ¿no? Así que nada, vamos a ir al punto amarillo. Ya la estamos liando un poco. A ver dónde está. Y bueno, vamos a activar el GPS. Y aquí vemos una torre del CTOS, ¿vale? Que es en plan como Assassin's Creed, ¿vale? Es como una torre de control, es como una atalaya. Si habéis jugado a la hermandad, lo entenderéis, ¿vale? Es como un desbloqueo, ya que, bueno, aquí en esta parte o en esta parte no se puede... ¿Lo ve? No se puede hackear. Todas las cosas disponibles para hackear no se pueden hackear porque... Primero tenemos que hackear la red, ¿no? Que es la torre del CTOS. Así que creo que supongo que iremos aquí. Pero de momento vamos al punto amarillo. Y vamos a cambiar de musiquita. Esta me gusta más. Mira, mira, mira el nota. Mira. Pues la verdad es que la física está muy bien. Solamente muy malo porque se cae todo el rato. Mira, mira, mira. Pim, pam, pim. Ajá, pollo. Pollo. Pero no, no, no. Pero la física está muy bien. Tenéis que decir que están muy bien. Y no está haciendo todo el rato lo mismo. Si os dais cuenta, mira, mira. Ahí está controlando mejor, ¿eh? Ajá, amigo mío. Si es que es muy malo. Y bueno, la verdad es que a mí me gustaría ir de tranquilo. Aunque ya me volveré un poco más loco. Pero de momento tranquilitos. Creo que podemos seguir para adelante. Como nos indica el GPS. Y ahora por aquí. De rápido. Sí, señor.
Habéis visto el humo que salta, ¿no? Sí, señor. La verdad es que la conducción me está empezando a gustar un poquito más, la verdad. Bueno, ya la hemos liado. Es decir, que me está gustando un poco más y liarla. Mira, podríamos abrir la verja, que la hemos abierto, por cierto. Y a ver aquí qué es lo que nos dice. Iniciar misión, ¿cómo? Con triángulo. Ah, no, perdón, que hay que mantenerlo pulsado. A ver. No he ido a casa de Nicky desde el funeral. Estoy listo. Vale, vamos a ver a la madre de la... De Jax, Lina cantó cumpleaños feliz, desafinando. Y lo hizo a pleno pulmón. Ahora... Me da miedo el silencio. Qué lástima. Bueno, está recordando que Lana, la sobrina que ha muerto, ¿no? La chica de 6 años, le cantó a su hermano cumpleaños feliz y, bueno, desafinando, como canta un niño chico, fatalmente mal y con unos gritos asombrosos que le dan, o sea, que nos dan ganas de cerrar la boca a guantazos, pero es adorable, ¿no? Y entonces, pues, él está triste y también va a ser la primera vez que va a ir a ver a la madre, ¿no? Y a su sobrino, al hermano de la niña, después de 11 meses, ¿no? Después del funeral. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre. Así que vamos tranquilamente. Y le acabamos de cagar. ¡Estupendo! Tal vez estén en el jardín. Tal vez estén en el jardín, vale. Que hemos visto que... Mira, ahí podando, chaval. Increíble, ¿eh? Es que me encanta. Me está encantando, ¿eh? La verdad. Vale, el jardín está por el otro lado. Estupendo, Pablo. Aquí la estás tú liando pero tela. Y por aquí no podemos ir. Estupendo. Así que, bueno, vamos a dar la vuelta por aquí. Ni E ni O, chaval. Que me vuelvo loco. Vale, van a estar por aquí, así que vamos aquí. Bueno, madre mía, que ahora, ¿por dónde se va? Pero bueno, ¿por dónde se va uno? Porque por aquí no puedo entrar, la puerta está cerrada. Y esta también. O dice aquí algo, no. Lo que nos dice es esto. Así que por aquí no es. Y por aquí, amigo, va a ser por aquí, madre mía. Vale. No veía si estaba esto allá escondido. Voy. ¿Cuántos cumples? 10. Ah, mira, sí. Que solo 9. Son 10. 9. 10. 9. 10. Bueno, en ese caso te mereces 10 cosquillas de cumple. ¿Qué? 1, 2, 3. Bueno, el chico lo va a ver, seguramente. 7, 8, 9. 10. Espera aquí. Ah, pues no, ha sido la madre. Bueno, el tío. Un año y llegas. Tarde. Sí, lo siento, Nick. De veras. Ven aquí. A ver, ¿qué tal estás? Pareces mayor. Ah, genial. Como vemos en la hermana, ¿no? Ya que, bueno, los hijos de su hermana son sus sobrinos, lógicamente. Es su primer cumpleaños sin Lina. Sin Lena. Sin Lana. Sin Lena. Sin Lina. Sin hablar con nadie que no sea yo. Oh. Yolanda dice que le sirve para mantener cierto control. ¿Yolanda? Su terapeuta. Lo está ayudando. Le viene bien. Poco a poco. Es difícil, pero lo lograremos. Gráficamente los rasgos no es que estén increíbles, la verdad. Son buenos y ya está. Siento llegar tarde. ¿Me das un abrazo? Son como los de Assassin's Creed. Estás... grande. Oye, ¿qué es eso que tienes ahí? ¡Hala, el sanador! ¡Mola! Le has comprado un buen juguete, ¿eh? ¿Por qué no te subes los juguetes? Quiero hablar con tu tío. Sí, ya voy. Voy en un periquete. Y por lo que veo, también el doblaje... Hay partes que no me gustan, ¿no? Pero bueno. Que hayas venido. Pero he de estar segura de que has cambiado. He cambiado.
sois lo más importante de mi vida. O sea, no voy a dejar de vigilaros, hermanita. ¿Lo ve, hermanita? Como un hermano mayor, ¿eh? Bueno, es que es el hermano mayor, lo supongo. O por lo menos lo aparenta. ¿Veis los reflejos en las ventanas? Esto está bastante guay. Los globos no aparecen muy de verdad, pero bueno. La última vez que estuve aquí fue en el cumpleaños de Lina. Ya. Jackson la adoraba. ¿A quién es? Ah, vale, está en Nicky. Como todos. Te has perdido toda la diversión. Han estado jugando al justiciero, imitando a ese del que tanto hablan en la tele. Anda, a mí. Déjame adivinar. Jax era el justiciero. No, justicieros eran todos. La única villana era yo, pero vaya si sé hacer de malo. Les he dado para el pelo. Debería haber llegado antes. Les podría haber avisado. No os metáis con mi hermana. ¿Te acuerdas de cuando mamá y tú estabais enfermos, pero papá insistió en que su chico debía tener tarta de cumpleaños? Menudo desastre. Quemada, ladeada. Así era nuestro padre. O sea, hizo muchas cosas mal, pero lo importante era siempre la familia. Vaya, ya estoy divagando. Mi hermana la loca. Bueno, el padre creo que ha muerto, ¿no? Nuestro padre. Y bueno, la verdad es que no sé si... ¿Sí? ¿Eh? No te quiero interrumpir. ¿Con quién hablas? ¿Hermanita? Bueno, vemos que los detalles de la casa la verdad están bastante bien. A ver qué es. Al máximo, Ah, vale, que ya tengo esto al máximo. Guay. Guay. No sé qué tiene de divertido, pero a la policía no le va a hacer ninguna. Oye, la policía puede rastrear la llamada. Bueno. Pincha el teléfono de Nicky. Y tanto, es que en cuanto me he enterado de eso. No me das miedo. Madre mía. Aquí empieza un poco más de acción, ¿eh? ¿Quién era? No es nada, solo era un tipo raro, a veces pasa. ¿Piensas que es lo bastante resistente? ¿Y me has reconocido su voz? Dios, Aiden, déjalo, no pasa nada. ¿No pasa nada? Se piensa que puede entrar. ¿Cómo sabes lo que piensa? Comprueba las cerraduras. Mira, puedo solucionarlo yo sola, no necesitamos tu ayuda. Nicky, puedo encontrar a este tío. Vale, mira, Aiden, no has cambiado nada, no necesitamos tu ayuda. Deja de intentar resolver nuestros problemas. Cada vez que lo intentas, empeoras las cosas. Bueno. Mejor me voy. Sí, creo que es buena idea. No sabemos muy bien qué es lo que hemos escuchado, ¿no? Por lo menos no lo entendemos completamente. Un adulto gastando bromitas. Ya verás qué risas cuando localice la llamada. ¿Y tanto? Justamente la está localizando, me temo. Ahí está. Localizado, perfecto. ¿Veis todos los movimientos de... Todas esas luces creo que eran coches, ¿eh? Se mueve. Pues nada, a subirse. Va a flipar, chaval. Va a flipar el maldito... Ese, chaval. Tenía miedo de esto. Y tanto que sí va a flipar. Vamos a cambiar... Vamos a ir cambiando de cámara. Madre mía. Este coche chiquitito la verdad es que me gusta, ¿eh? Vamos a seguirlo. Bueno. Es un temerario, ¿eh? En contramano. Pues yo me meto por aquí, loco. Aquí estará, a la izquierda. Vale. Perfecto. Lo estoy dejando pasar. Porque dicen... o sea, que lo neutralice, ¿no? O algo. Sí. Lo siento, me he pasado. Vale, nuestra hermana está pidiendo perdón. Ajá. Vuelve, ¿vale? Toma ya, chaval. Toma ya. Aiden. Vas a ir a por ese pirado, ¿verdad? Esto... ¿Qué estás haciendo? No me lo puedo creer. No es eso. Deja de ser un héroe, Aiden. Déjalo. ¿Dejar qué? Madre mía. Sí. Se está cortando la llamada, no te oigo. Me oyes perfectamente. Necesito que pares de inmediato. Sí, hola. ¿Sigues ahí? No te oigo. Me tengo que ir. Es que no puedo hablar mientras corro, ¿no?
Bueno, vamos a perseguirlo y vamos a intentar interactuar con el medio para... No. Penetrar. Le da a penetrar, pero... No. ¡Hala! Podía haberlo explotado ahí. Bueno. Habrá más cosas. Habrá muchísimas más cosas que hacer. Así que, bueno, calma, ¿no? Con el círculo lo podríamos pillar, como en Assassin's Creed, ¿no? Que es un placaje. Pero la verdad es que prefiero... No sé, prefiero hacerle explotar algo, no sé. A ver si vemos algo por aquí, que es que no vemos nada. El nota la verdad es que se está cansando. Así que creo que vamos a ver si por aquí hay algo. Venga, hombre, tío, no hay nada justamente ahora. O sea, en toda la ciudad hay 2.000 millones de cosas y justamente ahora no hay nada. Me cago en Panini. Mira, estoy moviendo el caballito, pero nada más. Venga, vamos a pillarlo, ¿no? Venga, te pillé. Mira, te voy a dar con mi porra, pilla, pilla y ya está, ¿no? Todos tienen gafas, ¿no? De momento todos con gafas. Hackea el teléfono, eso es lo que quería ver. ¿Cerramos el trato? Joder, sí, no puedo creer que me pagues tanto solo por una broma telefónica. Nicky Pierce, ¿no? Diré lo de las cerraduras. Y lo de su hijo. Esto da mal rollo, tío. De eso se trata. Madre mía. Alguien pagó a este cerdo para que acosara a Nicky. Correcto. ¿Quién pagaría por algo así? ¿Han dicho algo los de DedSec? Quiero esos hackeos del CTOS. Sí, aún sigo intentándolo. Se están analizando. Dame tiempo. Vale, pues necesito tu ayuda. ¿Me rastreas una llamada? ¿Cómo voy a rechazar a mi mejor cliente? ¡No! ¿Qué estoy viendo? Es de un tío que amenazó a mi familia. Quiero saber quién le pagó. Pues madre mía, el agua, ¿cómo? ¿Cómo se ven? Pero hasta ahí puedo ver. Vale. Chaval. Si logro hackear el CTOS dentro del loop, entonces yo podría determinar el origen de esa llamada. Hagámoslo. Bloom construye un nuevo centro del CTOS en el loop. Es perfecto. DedSec intentó atacar ese centro el mes pasado. Fracasamos y ahora han puesto más guardias armados. Así que no será fácil. Ten cuidado. Pareces mi hermana. Tranquilo. Me aseguraré de ir armado y peligroso. Madre mía, chaval, ¿cómo se ve el agua? Es que estaba callado. A ver si puedo... No puedo... Bloom paga a contratistas para... Bueno, en momento vamos a hablar. Madre mía, mirad la ropa mojada. Y entrenados para actuar. Y el agua. Pero iré preparado. Mirad el agua. Y decís vosotros que no tenéis... O sea, este juego no tiene gráficos, ¿no? Venga, hombre, chaval, que no tiene gráficos. A ver si podemos subirnos. Te estoy apuntando, mongolito. Quiero que me disparen. Quiero que me disparen. Ojo, lo hemos entendido, ¿no? Vale. No quiero morir. Ya lo sé. Como llames a la policía, te meto un tiro, chaval, que flipas. Vamos a ver las... ¡Guau! Miradlas. Me encanta, chaval. Mirad los efectos de la lancha. A ver, así. Guay, las ondas que hacemos con la lancha al agua, ¿no? Vamos a ver las distintas cámaras. Esta es un poco más cercana. Esta es como si estuviésemos en el morro, ¿no? Esta, mira, está conduciendo. Madre mía, yo esto ya... Bueno, madre mía. Creía que se podía saltar o algo. Y volvemos, ¿no? A la que estábamos. Madre mía, me encanta. Me encanta. Una cosa que no me gusta es que me parece que es que no se puede... Lo diré, estoy ahora mismo un poco que no me acuerdo. Ah, que no se puede disparar, vale, ya me acuerdo. Que no se puede disparar y tampoco podemos subir por todos los sitios, la verdad. Así que eso es un poco putadilla. Pero bueno, vemos que nada bien. Y guau, chaval, y trepa bien todo. Así que bueno, pues tiene bastante buena pinta, ¿no? Me gusta, vamos a ir por aquí. ¡Woo! Y ahora vamos a ir por aquí arriba. Hay cámaras por muchos sitios. Como ya sabéis, este juego es algo futurista o un poquito más avanzado, ¿no? Mejor dicho. Por aquí cruzo yo. ¿Por qué? Ah, porque soy así de chulo.
Perfecto. Y ahora podríamos tirarnos por aquí, ¿no? Venga, ¿por qué no? No, 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 creo que vamos a morir. Sí, ¿lo veis? Hemos muerto. Bueno, pues como ya habéis visto, muero si salto, o sea, en una caída de 5 metros o por ahí, ¿no? Así que, bueno, vamos a subir por aquí a ver si se puede. ¡Oh, sí señor, eh! Perfecto. Aquí no llego, por mala suerte. Falta un poquitín. Pero bueno, a ver si por aquí. Ahí está. La verdad es que todo es muy escalable, eso está bastante bien. Y escala bastante fluido y rápido. Así que bueno. Uy. Mira, mira, un cajero. Uy, perdona. Desbloquea. Ah, vale, tengo que desbloquear primero el centro. No sé cómo guardar esto. Ah, vale, así se guarda. Perfecto. Mirad, mirad. O sea, gráficamente está bastante bien. Así que no me digáis que estos gráficos no son buenos. Porque para mi gusto son como los del GTA o mejores. ¿Sí? O mejores. Gráficamente pueden ser mejores, ¿eh? En algunas cositas sí, la verdad. Tenemos esta moto y tenemos esta otra moto. Que creo que son iguales, pero bueno. Mirad el humo, chaval. Guay. Vale, vale, vale. Está guay, está guay. Y la gente se asusta. Yo debo duplicar mis armas. Vale, creo que esto es una tienda de armas. Sí, señor. Bastante guapa la tienda, ¿eh? Muy guapa. Y, bueno, podemos comprar armas. Buenas. Buenas, compañero. Y vemos que hay, creo que bastantes cosas, ¿no? Si le damos R1, mira, escopeta. Y vemos toda la escopeta que hay. Que hay, vale, parece que hay unas cuantas. Fusiles de asaltos, munición y demás. De francotirador, lanzagranadas, pistola y subfusiles. Que de momento... L2 para amenazar. Creo que podemos amenazar al dueño. Pero bueno, de momento no me interesa. La MP5 tiene muy buena pinta. Y los fusiles de asalto tienen mejor pinta todavía. Valen bastante, pero en lo que hay tenemos 2000. Así que podríamos comprarnos... Es que claro, 4 estrellas, 15.000. Prefiero no comprarme nada, la verdad. No, prefiero no comprarme nada y reunir un poco más de dinero y comprarme la ACR, ¿no? Creo que sería lo suyo. Pero bueno, para no estar desequipados, me voy a comprar esta, que es el doble de la otra. Sí, venga, me la compro. Comprar. Y de momento tenemos las balas al máximo. En las últimas semanas, centros del CTOS de todo Chicago han reforzado su seguridad tras los ataques del grupo de activistas hackers Tense. Sobre los cambios en la seguridad, la portavoz de Bloom, Charlotte Garner, ha sido contundente. La seguridad de Chicago es primordial. Contratamos seguridad privada para los centros de control del CTOS. Estos expertos pacificadores se han entrenado en las regiones más peligrosas del mundo. De hecho, señora Garner, estos pacificadores a los que se refiere son mercenarios militares, muchos con antecedentes penales, ¿no es así? Es cierto que han servido en el ejército, pero no debemos rechazar a nuestros valientes soldados por servir con orgullo a su país. ¡Qué guay! Nuestra red del CTOS está bien protegida. Y eso da a Chicago la tranquilidad que se merece. Era la portavoz de Bloom, Charlotte Garner, comentando la seguridad del CTOS. Perfecto. Bueno, hemos llegado a un sitio. Y, bueno, tranquilito, ¿eh? Con las palabras, chaval. Y hemos, a ver, creo que es por aquí. Vamos a irnos por aquí. Ah, y ahí hay una especie de... Ah, hemos visto... Wow, estábamos andando por la valla, ¿eh? A ver por dónde podemos entrar. A ver, anda, esto no lo puedo saltar. Ah, no, sí que puedo, vale, que no le había dado bien. Y bueno, aquí podemos comprar más cositas, podemos cambiar la música. Y
Aquí vemos que podemos jugar a puzzle de supervivencia de ajedrez. Muy interesante, la verdad. Y bueno, voy a echarme unas partidas, pero claro, estas partidas solamente se van a ver en mi otro canal, en mi canal de ajedrez, que lo tenéis en la descripción. Y nada, esta partida pues la subiré yo en mi canal de ajedrez, que hay que darle un poco de uso. Así que nada, ahora nos vemos después de estas partiditas. Bueno, pues continuando después de la partida que hemos hecho, que la verdad ha estado guay, ya haremos más. Lo podéis ver en mi canal de Don Ajedrez. Mira, vemos el viento, que hay un viento bastante intensivo, ¿no? Golpea con fuerza y, por cierto, está lloviendo. Y me encanta cómo se ve la lluvia. Y si hacemos así, no, así, no, ¿cómo? Así. A ver, ¿cómo se pone esto a cámara lenta, colega? Así, mirad las gotas, qué cosa más guapa. Espérate, vamos a irnos a una cámara lenta que sea más guapa. Pero no vemos ningún vehículo. En fin, mira, por ejemplo aquí, él no está corriendo. O mejor dicho, mira. Bueno, ahora es que se me ha gastado la cámara lenta, qué lástima. Pero bueno, es lo que hay. Uy, que me choco por ahí. Y vemos allí un coche de color turquesa, ¿no? Ese color creo que es el turquesa. Y vamos a pillarlo, la verdad es que me gustan estos coches. Bien. Y ahora sí, ahora ya nos vamos al punto amarillo. ¡Woo! Sí, señor, ¿eh? De rapito bueno. Madre mía, con la conducción. ¡Qué conducción! ¡Woo! La verdad es que parece que no hay diferencia. Mira, un 4K, ¿no? Parece ese que es un 4K. No hay, no sé. No hay mucha diferencia de conducción entre pase de camerinos, esta vale. La seguridad no es una broma. Pero he de entrar. Debo saber quién va por mi familia. Quiero la voz de esa llamada. Me cago en 10. Chaval, que no estás entrando tal, vale, que no he caído, madre mía. Vale, vale, nada, me largo. Madre mía, que estoy amando, no ha perdido. A ver la mujer esta, ¿dónde va? Me encanta la lluvia, la verdad es que se ve genial, ¿eh? A ver, quería poner el coche así. Bueno, vemos que nuestro coche es especial, ¿no? Y la lluvia no afecta a la venta, a la ventana, ¿no? Al cristal, a las lunas. A ver si nos salimos. Ah, hemos salido. Bueno, pues nada, reiniciamos. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí de todas formas, porque me está gustando mucho y creo que esta misión se va a alargar bastante. Así que bueno, si os ha gustado, pues podéis ver el capítulo 3. Y si no os ha gustado, pues no lo veréis, ¿no? Porque no os gusta. Así que bueno, ya hemos visto algunos fallos, como que por lo menos en el cuarto baño de su casa el espejo no funciona correctamente o como es debido. Y también vemos otro que, bueno, el coche no se moja, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado. Y nada, hasta más ver. Adiós.